Desafíos matemáticos. Buen día, antes de comenzar quiero invitarlos al curso de Desafíos matemáticos. Aún tenemos lugares, más información en la descripción de este video. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en casa el 25 de marzo para sexto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es el espacio que ocupa un cuerpo geométrico. Tienes este tipo de cajas que se usan para regalos o para guardar cosas. De acuerdo con lo que observas, ¿cómo las ordenarías? En esta ocasión, como solo son tres cajas, puedes colocar una a la que se ve más grande, luego dos a las que se ven un poco más pequeñas y tres a la más chica. Observa detenidamente la imagen otra vez. ¿Crees que en realidad son diferente tamaño? ¿Qué crees que pase si cambias las cajas de posición? Observa. Aquí tienes una caja. Junto a ella observas la caja 2 pero en otra posición. ¿Qué pasó? Ahora cambia la posición de la caja 3. Observa las cajas, solo se observó que la parte de enfrente sin considerar las otras partes de la caja. Para ordenarlas correctamente debes observar el tamaño de todas y cada una de sus dimensiones. De esta manera tendrás la seguridad si es el espacio que ocupa una caja de mayor o menor en relación a las cajas que las compares. Observa la siguiente imagen. En un primer momento, de acuerdo con la cara lateral de la caja, se pensó que eran de diferente tamaño, pero cuando cambias la posición de esta caja parecen iguales, pero debes comprobarlo. Tienes la caja 1, la 2 y la 3. Vas a usar como unidad de medida la caja pequeña que se encuentra en la parte de arriba de cada una de las cajas. Cabe señalar tantas veces como sea necesario, así que la caja 1, la base tiene 18 cajitas o unidades de medida. Ahora, ¿cuántos niveles? Hacia arriba tiene 8. Si la base tiene 18, entonces se repite la misma cantidad por cada nivel. Así que realiza la suma de 18 más, 18 más 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 18 y nos da 144. Tiene 144 cajitas o unidades de medida. Este resultado también lo puedes obtener a través de una multiplicación. El 18 se repite 8 veces. Observa la segunda caja. En la base hay 24 unidades de medida y tiene 6 niveles. 6 veces 24 que es lo mismo de 24 por 6. Nos da 144. Para esta caja se necesitan 144 cajas pequeñas. Observa cuántas unidades de medida necesitas para la caja 3. Tienes 48 unidades en la base. Cuenta. Los niveles hacia arriba que tiene esta caja son 3, por lo tanto, 3 veces 48 es lo mismo que 48 por 3, 144 unidades de medida. Todas tienen la misma capacidad. Observa la siguiente imagen. En ella se muestra diferentes unidades de medida. La roja tiene la forma de un cubo, pero mide el doble de la unidad que utilizaste. La azul es la unidad que utilizaste para medir las otras cajas. Y también tiene forma de cubo. Y la tercera y cuarta. Cambian de forma y no tienen forma de cubos, sino que son prismas regulares. Eso quiere decir que puede variar la cantidad de unidades que necesite para cubrir el espacio de un cuerpo geométrico, según sea el tamaño de la unidad de medida que elijas. El contenido que vas a trabajar corresponde al desafío 48. Consulta tu libro en la página 100. El desafío se llama ¿Cuál es el más grande? Necesitas cajas. Pídele a un adulto que te proporcione cuatro de distinto tamaño. Debes enumerar de acuerdo con su tamaño las cajas. La más pequeña tendrá el número. 1 y la más grande, el número 4. Observa la imagen en tu libro. En ella hay dos niñas y dos niños, cada uno tiene una caja en sus manos. Sigue las indicaciones anteriores, coloca un número a cada caja. Como has visto, fíjate en cada una de las dimensiones de la caja. En otras palabras, para colocar los números, como pide la consigna, calcula el tamaño de ancho y largo de cada caja. Seguimos con geografía. El tema es la producción industrial en el mundo. La industria es una actividad económica secundaria y se encarga de transformar las materias primas que se obtienen de las actividades económicas primarias. Para comprender mejor lo que es la industria, consulta atlas del Mundo de Quinto Grado en la página 98. Este proceso de transformación de la materia prima en productos elaborados a través de la industria requiere además de la materia prima estos tres factores, personas que son consideradas como mano de obra, combustible, para el funcionamiento de la maquinaria y agua, que se emplea en diferentes momentos de los procesos de transformación. La transformación de la materia prima en productos elaborados es una actividad muy compleja y debido a ello puede tener diferentes tipos de industria. La industria se puede clasificar, por ejemplo, de acuerdo con la transformación de las materias primas, el nivel de desarrollo tecnológico o por el número de personas que intervienen, entre otros aspectos. Así se puede mencionar la industria pesada o también llamada industria de base. La industria de bienes de equipo y finalmente la industria ligera o bienes de consumo. Algunas características de cada una de ellas son la industria pesada o industria de base transforma las materias primas en productos semi-elaborados que posteriormente serán utilizados por otras industrias para producir objetos elaborados o bienes de consumo, por ejemplo, como la siderurgia que transforma el hierro en acero, y la metalurgia pesada, que transforma los minerales metálicos en metales como el aluminio. También la industria química pesada se transforma, por ejemplo, los hidrocarburos como el petróleo. Considerando este tipo de industria, necesitan grandes cantidades de materias primas como el hierro, minerales metálicos y los hidrocarburos. La industria de bienes en equipos está relacionada con la producción y maquinaria, herramientas de equipos electrónicos que van a ser empleados. Por otras industrias y elaboración de los productos finales, los cuales se tratan de los circuitos electrónicos que se utilizan, por ejemplo, para elaborar las computadoras o los celulares, así como también las máquinas y herramientas que son utilizadas por otras industrias, como la aeronáutica, la naval, la de material ferroviario o la de máquinas agrícolas e industriales. La industria de bienes de consumo. Es la que dirige el consumidor. Este tipo de industria transforma los productos semi-elaborados en productos elaborados o finales, que ya están listos para ser adquiridos por el consumidor. Algunos ejemplos de este tipo de industria son la industria textil, la industria de automóvil y la alimentación, entre otros. Consulta la clase de quinto grado en la página 98. Aquí tienen las gráficas de los principales países con producción industrial y también. El mapa de la página 99 con el título Principales Países con Producción Industrial. El reto de hoy es el siguiente: analiza las gráficas en la página 98 y el mapa y en la página 99 de A de Geografía del Mundo, quinto grado. También reflexiona y comenta con tus familiares una idea muy relevante. Si bien es cierto que la producción industrial es fundamental porque por medio de ella se pueden adquirir muchos bienes y servicios que pueden ayudar a satisfacer necesidades básicas, también es cierto que la industria ha generado mucha contaminación y en algunos casos hay llevado al deterioro de recursos naturales. También investiga acerca de desarrollo sustentable. Seguimos con lengua materna, el tema de las lenguas de México. En esta sesión aprenderás sobre la diversidad lingüística y cultural que nos caracteriza y sobre la importancia que se reconoce como un país plurietnico y pluricultural. ¿Alguna vez has escuchado hablar de una lengua indígena diferente a la tuya? ¿En dónde? ¿Conoces alguna región de tu estado en donde se hable una lengua indígena diferente a la tuya? ¿Logras diferenciar entre una lengua y otra? qué experiencia has tenido fuera de la comunidad como hablante de una lengua indígena cada grupo tiene diferentes manifestaciones según sus formas de pensar lo que se llama cosmovisión o según en la región donde viven muchos grupos étnicos viven en la sierra o en el desierto y un buen porcentaje ha migrado a las ciudades desde sus lugares de origen en méxico las lenguas indígenas al igual que el español las lenguas nacionales y forman parte del patrimonio cultural y lingüístico del país y por ello es muy importante que en la escuela se promueva y se fortalezca la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas originarias como una de las formas de ejercer los derechos lingüísticos de las niñas y niños indígenas. Pregunta si alguno de tus familiares, tíos, abuelos, bisabuelos o hasta tatarabuelos hablan o hablaron alguna de las lenguas indígenas de tu región o estado. Puede ser que alguien vino de otro país y que aparte de hablar la lengua nacional del lugar, también hable alguna lengua originaria de otro país. Revisa el mapa de México desde el punto de vista cultural. En el país se convergen mayas, maztecos, nahuas, chotales, purepechas, yaquis, raramuris, celtales, popolocas, zapotecos, entre muchos otros, lo que hace una diversidad lingüística y cultural importante. Según el registro que muestra el catálogo de lenguas indígenas Inali, existe en nuestro país la presencia de un total de 11 familias lingüísticas y de ellas se desprenden 68 agrupaciones en las que se identifican 364 variantes lingüísticas, todas y cada una de ellas con una gran riqueza cultural, las mismas que han aportado mucho a nuestra historia. Este mapa tiene una lista de lenguas ordenadas alfabéticamente y enumeradas, y luego el mapa de México, donde puedes observar las lenguas que se hablan, a qué espacio de nuestra República corresponde. Estas lenguas se hablan en todo México, han sido estudiadas y por su reconocimiento científico se dividen en familias lingüísticas: el mazteco, el náhuatl, totonaco, paipai, maya, Tepegua, etc. Estas familias lingüísticas las veremos en la siguiente presentación. México es históricamente muy diverso. Y aparte de las lenguas originarias, también se habla el español y todas ellas se reconocen constitucionalmente como lenguas nacionales y de los grupos étnicos con su mayoría son bilingües, es decir, aparte de hablar una lengua indígena, también hablan el español. Además, hay zonas o regiones donde conviven más de una lengua originaria, por lo que sus hablantes... Pueden aprender, además de su lengua materna y el español, una o dos lenguas indígenas más. Realiza una investigación sobre las lenguas que se hablan en tu estado. Recabe información a través de tu libro de texto o internet o con tu familia. El reto de hoy es el siguiente. Para reforzar lo que has aprendido en esta sesión, observa el siguiente video que te invita a reflexionar sobre la diversidad cultural y lingüística a partir del minuto 408 al 5.32. Diversidad Cultural de México, parte 2. Seguimos con ciencias naturales. El tema es cambios permanentes de los materiales. Son cambios en los que los materiales pueden regresar a su estado inicial, es decir, otras transformaciones en las que los materiales pueden mezclarse uno con otro y pueden volver a separarse, o bien pueden cambiar de estado de agregación al ser sometidos a cambios de temperatura, pero el material sigue siendo el mismo y puede regresar al estado inicial. Por ejemplo, cuando mezclas agua con sal, se forma una disolución y aunque parezca que no se pueden separar, Puedes calentar la mezcla para evaporar el agua y dejar la sal en el recipiente. ¿Qué sucede cuando la comida se deja al intemperie? Cambia, comúnmente se dice que se echa a perder, pero en realidad se transforma, se descompone. Una vez que se coció, la masa y la tortilla se está hecha, ya no puedes recuperar la masa, ya no es igual. Observa la imagen. Una transformación permanente es un cambio en los materiales y en el que estos ya no pueden volver a su forma o estado original. Eso sucede por un cambio en su composición, cambio químico, a diferencia de las transformaciones temporales, donde la composición no se altera, el cambio físico. En las transformaciones permanentes se forman nuevas sustancias y no se puede volver a los componentes originales. Es decir, las transformaciones permanentes implican cambios que no se pueden repetir, como los ejemplos del inicio de la sesión, y eso es porque la composición de los materiales cambia y se transforma en algo muy distinto. Los cambios en general son muy evidentes y dan algunas pistas del tipo de cambio que ha ocurrido, porque los cambios temporales también son muy evidentes. Por ejemplo, el hielo es muy distinto al agua líquida y el lodo es muy distinto a un puñado de tierra seca. Como observas, en muchas de las transformaciones permanentes pueden detectarse aspectos como si hay cambio en el color de la materia, en su olor, si al combinarse estos materiales emiten algún gas o algún tipo de luz, si al formarse estas nuevas sustancias se utilizó o se liberó calor. Es un cambio que ocurre en la composición de los materiales de manera que una vez que se transforma ya no se obtiene el mismo material, sino otros u otros diferentes. Por otra parte, en las transformaciones temporales los cambios son físicos y por eso pueden revertirse. A menudo puede haber un cambio de olor o de color en las sustancias. También se puede emitir luz se pueden liberar gases y generalmente intercambio de energía en forma de calor. Por ejemplo, cuando enciendes un cerillo ocurre una transformación en la que se emite luz y calor. También se liberan gases que transforman el humo. En la descomposición de la comida también se desprenden gases y calor. Cuando se cocina los alimentos se transforman de manera permanente. ¿Qué pasa cuando los alimentos como la fruta se dejan mucho tiempo sin que nadie se los coma? Se echan a perder. La descomposición de los alimentos es una transformación permanente. Consulta tu libro en la página 94 de Ciencias Naturales. La oxidación... Es otro tipo de transformación permanente que ocurre en la naturaleza a través de la cual se forma una nueva sustancia. Observa la siguiente tabla en la que vas a encontrar algunos ejemplos y vas a decir si es una transformación temporal o permanente. Si tienes duda, aplica las preguntas clave. El reto de hoy es el siguiente. Busca otros ejemplos de transformaciones permanentes a tu alrededor. Anota los ejemplos en tu cuaderno con una breve explicación y comenta a tus familiares y a tu maestra o maestro. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.